momento? Por ejemplo, yo puedo dejar los deudores. Bien, sí. No es la habitualidad la forma de otorgar este tipo de planes de pago que tiene el Departamento Ejecutivo, pero hemos recibido una resolución del Consejo de Representantes a propuesta de uno de sus concejales para que el Ejecutivo elaborara un plan especial de pago de deudas tributarias. Así que en efecto lo hemos elaborado, lo hemos presentado, ha sido aprobado y va a comenzar a regir a partir del 1 de diciembre para todas las tasas adeudadas al 30 de noviembre de 2018. Es por 90 días originalmente y luego evaluaremos si se prorrogará o tendrá su fin allí a los 90 días. ¿Cómo se va a dar este plan de pago? Bueno, de la manera habitual, tiene una quita de intereses del 80% si paga de contado la deuda y de allí en más va disminuyendo la quita para las diferentes escalas de pago hasta terminar en un plan de 18 cuotas sin quita de intereses. ¿Esto incluye todos los impuestos? Todas las tasas municipales. Y bueno, si hay algún plan caduco, también algún plan de pago anterior vencido, que no ha sido abonado, también puede incluirse en este plan. ¿Hay muchos deudores en la ciudad? Bueno, por eso le decía que esta no fue una decisión directa del Departamento Ejecutivo, porque nosotros hemos terminado con un plan especial de pago no hace tanto, o sea que el universo de deudores se ha disminuido notablemente. ¿Cómo fueron las experiencias anteriores de otros planes? Las experiencias en general han sido buenas, pero la idea del Departamento Ejecutivo siempre ha sido institucionalizar políticas, con lo cual la idea era presentar un plan de pago al inicio de cada gestión. Excepcionalmente se presentó uno después del cambio de presidente para darle la oportunidad a la gente de que se pusiera al día. Esta vez, digamos, el origen de este plan de pago viene del cuerpo legislativo. ¿Se conoce cuál es el porcentaje de deudores en números puntualmente? No, 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 no hemos analizado el porcentaje de deudores a la fecha. Es más, tenemos que hacerlo después del 30 de noviembre, que es la fecha que se tomará como de cierre para las deudas. En líneas generales, ¿el ciudadano de Carlos Paz es buen contribuyente? En términos generales, sí. No olvidemos que 2/3 de los recursos del municipio se sustenta en lo que abonan sus vecinos. Sí, en términos generales, Carlos Paz tiene una masa de recursos propios muy importante. Eso es lo que nos ha permitido hacer tantas obras, digamos, desde el comienzo de la gestión de Esteban Avilés.